El Gran Celebro inicia sus actividades el 1 de noviembre de cada año con la contadera de días. La contadera de días es una ceremonia o un ritual indígena con el que se inician las fiestas de la Virgen de Guadalupe cada año y se hace el 1 de noviembre de cada año. La contadera es totalmente un rito que se fue cambiando poco a poco porque en un principio todo eso tenía que ver con la fiesta del sol y cuando introducen los españoles a la Virgen de Guadalupe al pueblo nicoyano y se vuelven cristianos es cuando empiezan a cambiar todas las festividades del sol por las festividades de la Virgen. El nacume, utilizando granos de maíz blanco, morado y amarillo, determina las fechas siguientes de las actividades de la celebración. Hay que realizar un conteo con granos de maíz de diferentes colores, donde se cuentan primero 30 días del mes de noviembre con los granos de color blanco. Luego, los 12 días del mes de diciembre se cuentan con maíz amarillo y luego se hace una sustitución con el maíz morado o pujagua del día 14 de noviembre, que es el día de la pica de leña. Luego el 8 de diciembre, que tiene un significado muy especial dentro de las fiestas de la Virgen por ser el día de la Inmaculada Concepción de María. El día 8 es el día de la Purísima Concepción, entonces el nacume, cuando llega el día 8, dice, ¿quién causa tanta alegría en tres ocasiones? Y el pueblo contesta, la Concepción de María. El 8 es el día que los empleados de la cofradía ingresan a la cofradía. Dice que por cada empleado que entra a la cofradía se tiene que reventar una bombeta doble trueno. El 9 es el día de la tolada, que coincide con la primera aparición de la Virgen a San Juan Diego. El 10 es el día de la ramada. La ramada se hace afuera de la cofradía, en la casa de la Virgen. Y el día 11 es el día de la víspera. Y luego el 12 de diciembre, el día del Gran Celebro, también se coloca con otro grano de maíz morado. Y ahí es donde culmina la contadera, ¿verdad? Es el día 12, el rito de la contadera, el día 12, que es el día del Gran Celebro. El objetivo principal es contar los días que faltan para el día del Gran Celebro. Y hay un número muy particular de nosotros que utilizamos, los que cuentan los días a la Virgen, que desde el 1 de noviembre, que es el día de la contadera de día, hasta el 12 de diciembre, faltan 32 días para ver a la Virgen. Ese es el día del Gran Celebro. Ese conteo tiene otra función, que es anunciar el día y lugar donde se va a realizar la pica de leña. O sea, el día en el sentido de que si 14 no cae sábado, hay que hacer una cuenta regresiva para determinar entonces qué día antes del 14 cae sábado y poder anunciarle al pueblo cuál es ese día de la pica de leña. Cuando se hace el rito, se le pregunta al mayordomo que si está dispuesto a hacer la pica de leña el día 14. El nacume le pregunta y él tiene que responder si está de acuerdo que sea día 14, aunque caiga entre semana, o si hace una cuenta regresiva y se devuelve al sábado más anterior. ¿Por qué? Porque la pica leña no puede pasarse del día 14, porque nuestros abuelos decían que si se pasaba el día 14, la leña no se secaba y no se podía cocinar. Entonces, es lo más importante en el mes de noviembre, el 14, y hacer la cuenta regresiva para la festividad, para ver qué día cae la pica leña. La tercera función es completar los nombramientos que hacen falta dentro de la cofradía, porque recordemos que el 12 de diciembre se eligió el mayordomo, los nacumes, los priostes, los diputados, pero hasta el 1 de noviembre se elige o se comunica quién es la jefa de la cocina, los mantenedores, los escribanos, los que bailan o ejecutan la danza de la yegüita o la danza del caballito, las cocineras, las nesquesadoras, las jarreras. Entonces, todo ese nombramiento que queda por faltar
ese día se termina de nombrar para que quede completa la cofradía. Y además, el mayordomo, cuando ya termina el rito de esos mismos granos de maíz, les entrega a cada empleado de la cofradía o a cada patrón de iglesia un grano recordándole que tiene un compromiso con la Virgen. El día 8, esas personas tienen que entregarle el grano de vuelta al mayordomo diciéndole que ya llegaron a cumplirle a la Virgen. Para los nicoyanos, la contadera de días popularmente pues sí tiene un significado importante, pero quizás hay un significado, llamémosle, más profundo que la gente desconoce, que podríamos decirle de hacer una transición entre una época del año y otra época del año, entre el verano y el invierno, porque era el fin de las cosechas de los indígenas, ¿verdad?, que estaban muy centradas siempre en el grano del maíz. Hay que tener en cuenta que en esta fecha muchas culturas antiguas o ancestrales realizaban ceremonias o rituales que tenían un significado místico, ¿verdad? El maíz, que tiene un significado místico, pues para los indígenas tenía esa parte trascendental tan importante. Ahí hay que destacar que el elemento maíz dentro de la cultura indígena tenía o tiene un significado muy importante. De hecho, si nosotros vamos al frontispicio del templo colonial, ahí podemos ver que hay una mata de maíz. Eso significa lo importante que era para los indígenas el grano de maíz. De hecho, ellos creían que el hombre, ¿verdad?, el ser humano, había sido hecho a base de maíz, y es por eso que este grano pues tiene para ellos un significado o una trascendencia muy importante, ¿verdad? Dentro de la ceremonia de la contadera de los días adquiere una relevancia muy grande la figura de un personaje de la cofradía, que es el nacume. El nacume es como un ministro de la presidencia, es el segundo al mando, es un puesto que no es de elección. Cuando se elige la cofradía a las 6 de la tarde del 12 de diciembre, el mayordomo, cuando queda electo, escoge su nacume. Si el mayordomo no puede escoger su nacume en ese momento, el día para escogerlo es el primero de noviembre, el día de la contadera de días. Y el nacume es el jefe. El nacume es el que se encarga de la cofradía si el mayordomo no estuviese. Si el mayordomo o la mayordoma salen, los nacumes son los que mandan la cofradía. Esa es la función del nacume. Y en náhuatl lo que significa es jefe. Bueno, mi papá, don José Santos Vargas Muñoz, hijo de Saúl Cárdenas Cubillo y de Estefana Vargas Muñoz, creció aquí en Nicoya, nicoyano auténtico. Se casó con Aide Cárdenas Díaz, de donde nacimos mi hermana y yo, Alice, que es la mayor, y yo, Jenny. Con la iglesia siempre fue muy participativo, fue ministro de la Eucaristía, fundador de los Caballeros del Santo Sepulcro, los dirigió por muchísimos años, y a las Damas de Negro. Creo que él fue un elegido de Dios para llevar a cabo el seguimiento de las tradiciones de nuestro pueblo. Y era un enamorado, yo digo que era un enamorado de la tradición, un enamorado de la Virgen, en tanto que al que le pidiera, él contaba y narraba y explicaba con detalle cada paso de la festividad. Y con respecto a transmitir esa herencia de cómo contar los días, pues mi hermana lo decía bien, que con Mario César y con Martín fue algo especial, porque recuerdo que llegaron a la casa un día con José Antonio Aiza, que fue mayordomo, no recuerdo ahorita el periodo, y Martín había quedado como nacume. Llegaron a hablar con papá, llegaron aproximadamente de 3 a 4 veces a visitar a papá. Y la idea era que papá le enseñara a Martín a contar los días. Y eran noches ahí en el comedor de mi casa con piedritas enseñándole a Martín cómo era que se contaba
los días. Nosotras, bueno, yo que estaba ahí, yo siempre aprendí, yo le decía, papá, ¿y por qué no una mujer? Y me decía, es que esto no, a pesar de que la tradición tiene muchas cosas matriarcales, como eran nuestros indígenas, la contadera de días es el nakume, porque la tradición indígena dicta que es el nakume como tal. Don Santos fue una persona muy devota de la señorita y definitivamente fue el que prácticamente conservó el ritual de la contadera de días. Don Santos lo hizo durante muchísimos años. Para papá, la festividad de la Virgen de Guadalupe, de la señorita, como él nos enseñó desde niño, él la comenzó desde muy, muy niño. La Virgen siempre fue su compañera. No podemos precisar la fecha en la que él comenzó, pero a él le enseñó a contar los días don Pepe Arauz. Pero en un momento de la festividad, los nakumes que quedaban no sabían contar los días. Entonces papá comenzó a asumir ese rol. Y en la misma ceremonia, pues se hacía una pausa donde el mayordomo le solicitaba al nakume la contadera de días y a su vez el nakume le cedía el espacio a papá para que él iniciara con la contadera. Lo que más le preocupaba a mi papá de mantener la tradición era el encontrar la persona que realmente aprendiera el proceso indígena. Y rezaba y oraba mucho para él poder enseñar lo que realmente era la tradición. A él siempre le angustiaba muchísimo de que se inventaran, decía él, se van a inventar cosas nuevas. Y eso le angustiaba que sucediera. Y desde muchísimo tiempo antes, pues encontrar la persona que contara los días fue algo que él lo rezó mucho. Mucha gente le decía, incluso cuando estaba internado en el hospital, le decían, Don Santos, enséñame a contar los días. Y entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a alguien que no es practicante? Decía él, que no. Yo creo que cuando ya él comenzó a sentir que su energía, que ya él iba menos, pues él comenzó como a tener este sentimiento de que hay que enseñarle a otros. Porque él quería que los jóvenes, que las nuevas generaciones conocieran realmente el proceso a como era. Y una de las formas que él me dijo, el único que puede cuidar esa tradición, y me lo dijo muchas veces, incluso me mandó incluso a buscarlo, recuerdo yo quizás un año antes y al año después de morir, me mandó a buscar a Mario, porque él dice, Mario César, creo que ahorita es el único que puede y que corrobora cómo es la tradición, él debe de cuidar esto. Personalmente, pues para mí ha sido un gran honor poder recibir de Don Santos ese encargo de poder continuar con una tradición o una ceremonia que es tan emblemática pues para todos los nicoyanos. Yo desde muy joven fui miembro de la Junta Guadalupana, era secretario, y ahí estando a la par de él sin que se diera cuenta cuando él hacía la ceremonia, yo fui tomando mis anotaciones por aquello de que en algún momento pues alguien tuviera que sustituirlo, ¿verdad? Hay como una herencia que él me deja, como un encargo, y eso pues hay que compartirlo. Es muy significativo y es muy bonito continuar con esa petición que él nos dejó. Igual con Don Martín. Él vio y dice, ya la Virgen eligió, eso nos lo dijo a nosotros dentro de del periodo en que lo cuidábamos. Don Santos, con todo el amor, nos enseñó cómo se contaban los días, nos enseñó cómo era el ritual y fue ahí donde yo aprendí a poderle contar los días a la Virgen. Pero cuando ellos se fueron, la última vez que ellos se fueron, papá me dijo, ya la Virgen eligió. Y esas palabras resonarán toda mi vida. Él dijo, ya la Virgen eligió, ya ella escogió, ya me puede ir bien. Ya sé quién puede continuar. Ya está Mario y está Martín. El maíz, el alimento básico de las indias americanas, resalta sus devenires en las comidas y en las bebidas del gran cerebro. Resabios ancestrales del regalo de los dioses, del maicito teosinte, el venerable maicito que viejas leyendas recuerdan como la espiga sagrada que vino del cielo. En las festividades de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe,
la gastronomía juega un papel muy importante. También es una de las partes que posiblemente atrae más personas hacia la cofradía durante el tiempo de las festividades. Yo soy aquí una servidora de la Casa de la Virgen, yo soy ayudanta de cocina. Me pongo a hacer lo que me pongan, porque así es aquí, no tiene uno un quehacer fijo. Las labores se inician desde muy temprano en la mañana. Para la contada de días lo que servimos es chicheme, café y rosquillas. Entonces empezamos por poner a cocinar la masa, para después dar a colarlo, para tener listo ya después del ritual de la contada de días, tener todo listo a lo que se le va a dar al público que nos visita. Igual el café para servirlo, eso se encarga tanto los que estamos presentes como jarreras, cocineras, aquí todos colaboramos para ayudar entre sí. La gastronomía tiene un gran simbolismo dentro de esta legendaria tradición. Hay que destacar un elemento muy importante y es la relación que tienen los colores de los granos de maíz con los que se realiza la contadera. Tenemos el maíz morado o maíz pujagua, que con este tipo de maíz se realiza el atol, el chicheme, solamente estas dos cosas. Luego tenemos el blanco, que con el maíz blanco se realizan las tortillas y rosquillas. Y el maíz amarillo, que es con lo que se realiza la chicha y también las tortillas amarillas, ¿verdad? Porque sabemos que con maíz amarillo y blanco pues se pueden hacer rosquillas. Ese es como la gastronomía propia de acá, que está relacionada con esos colores del maíz con que se realiza la contadera de los días. Toda la gastronomía en los días más importantes gira en torno a la carne de res. La carne considerada como el manjar santo. Y recuerden que aquí tenemos que trasladarnos al tiempo de nuestros ancestros, donde aún se practicaban los sacrificios humanos. Entonces, en el tiempo en que se realizaba la fiesta del sol, el sacrificio humano de una doncella que luego era comida por todo el pueblo, tiene un simbolismo particular que se traslada a la cofradía y en lugar del sacrificio humano se sacrifica una res y se le da al pueblo como manjar santo. Es un simbolismo bastante importante. Saludar a todos los cofrades y a todo el pueblo nicoyano que el día de hoy nos acompañan en tan importante día, en el inicio de las festividades de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. Como mayordomos nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de poderle servir a nuestra Virgencita. Así que les pedimos a todos ustedes que nos acompañen en las diferentes actividades de las festividades de la Virgen de Guadalupe. Y también queremos agradecer a Dios y a nuestra Virgencita de Guadalupe por permitirnos estar el día de hoy, 1 de noviembre, en lo que será la gran contadera de días. Este día es muy importante porque con ello se empieza toda una labor importante, no solo de la mayordomía, sino de todos los que van a participar dentro de la cofradía y también de todo el pueblo nicoyano. De verdad, nos sentimos muy complacidos, nos sentimos muy alegres, muy contentos de poder servirle a Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe y en este afán de poder realizar las cosas de la mejor manera. Como ustedes saben, nosotros como mayordomos, el 12 de diciembre elegimos a Mario César como Nacume y por lo tanto, él es el que se encargará en este momento de hacer la contadera de días. Bueno, muchas gracias a nuestros mayordomos por esta designación que han hecho de mi persona para ser el Nacume de ellos en esta celebración de la Virgen de Guadalupe del año 2020. Como ya Diego lo decía, el Nacume es el encargado de realizar esta ancestral ceremonia, esta tradicional ceremonia, y pues haciendo apego a nuestra costumbre, vamos a realizar esta ceremonia. Nada más explicar unas cositas muy importantes, que son algunos detalles antes de hacer propiamente la contadera con los granos de maíz. Primero que todo, explicarles, ¿verdad?, el significado de gran misticismo que tiene
para los indígenas utilizar los granos del maíz, porque para ellos el maíz era un elemento que daba vida, que aportaba vitalidad. Entonces, por eso ellos utilizaban el maíz precisamente para dar ese agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, y por eso pues también los colores, que es otro detallito que tenemos que tener presente. En este caso, el maíz blanco simboliza las tortillas y simboliza las rosquillas que se preparan aquí en la cofradía. En el caso del maíz amarillo, simboliza la chicha, ¿verdad? Que la chicha es era una bebida muy importante dentro de las ceremonias que realizaban los indígenas. También se puede hacer con maíz amarillo las tortillas y también las rosquillas. Y luego tenemos el maíz pujagua o maíz morado, como lo conocemos, que simboliza el chicheme y simboliza también el atol que se prepara acá en la cofradía. Entonces, hacer la salvedad, como siempre lo hacía Don Santos, de que no es una contadera de granos, sino una contadera de días, porque pues lógicamente los granos lo que hacen es simbolizar esos días que van a, o que faltan para el celebro de Nuestra Señorita, que es lo que vamos ahora a realizar aquí, pues en presencia de los cofrades y de algunos devotos del pueblo de acá de Nicocha. Ahora vamos propiamente a hacer lo que es el ritual de la contadera de días, explicarles nada más que consta de dos partes. Hay una que es propiamente contar los días que faltan para el celebro de la Virgen de Guadalupe, y la otra es ya ubicar el día de la pica de leña y ubicar el día de las principales festividades, ¿verdad? Como la tolada, la alza de la ramada, las vísperas y el día del gran celebro. En esa segunda parte es donde ya ubicamos los días de la semana, porque en esta primera solamente ubicamos las fechas. Entonces se empieza con los granos de color blanco, ¿verdad? De la mazorca de maíz blanco, y se inicia el conteo de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces empezaríamos con la fecha 30 de noviembre, 29 de noviembre, 28 de noviembre, 27 de noviembre, 26, 25, 24, 23 de noviembre, 22 y 21. Termino acá porque estas filas tienen que ser de 10 granos. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? 21 de noviembre. Entonces empezamos la siguiente línea, 20 de noviembre, 19 de noviembre, 18 de noviembre, 17, 16, 15, 14 de noviembre. Bueno, este 14 de noviembre tenemos que hacer un cambio, porque como el 14 de noviembre es el día en que se realiza, o el día oficial de la pica de leña, entonces tenemos que poner un grano con el color morado, porque es el 14 de noviembre. Luego aquí tendríamos 13, 12 de noviembre y llegamos a 11 de noviembre. Luego entonces tenemos 10, 9, 8, 7, 6 de noviembre, 5, 4, 3, 2 y llegamos al día de hoy, que es 1 de noviembre. Bueno, aquí tenemos 30 granos, pero ahora
pasamos a hacer el conteo con los granos de maíz amarillo, que son los que simbolizan los días del mes de diciembre. Entonces, tenemos por acá 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces tenemos aquí que llegamos a un momento muy importante. Bueno, antes vamos a hacer el cambio igual de otras dos fechas muy importantes, que esto viene a ser como lo que hoy nosotros en el calendario vemos los días que aparecen marcados con rojo, que es el día feriado. En este caso vamos a sustituir el 12 de diciembre, que es el día del gran celebro, 11, 10, 9 y el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. Entonces, por eso se le pregunta al pueblo aquí reunido, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Exacto, porque el 8 de diciembre celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Entonces, aquí ahora tenemos que para efectos del acta que se está levantando en este momento, el escribano o el secretario de la Junta tiene que hacer una anotación de que faltan 30 y 12 días para el celebro de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Eso tiene que quedar ahí en el acta. Me podrán preguntar, Mario, ¿y por qué 30 y 12 y no decir 42? No se sabe. En realidad, la tradición así nos dice que hay que anotar 30 y 12 días que faltan para el celebro de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. Ya tenemos ese total de lo que falta. Ahora vamos a definir o vamos a escoger o vamos a anunciar el día en que se va a realizar la pica de leña y las otras festividades de la Virgen. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de la ceremonia y para eso vamos a recoger los granos que ya teníamos acá del primer conteo y ahora entonces vamos a empezar. Hoy es domingo primero de noviembre, entonces vamos a incluir no solo la fecha, sino el día de la semana. Entonces, domingo primero, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13 de noviembre. Y recordemos que el 14, como es el día de la pica de leña, tiene que estar en morado. Sábado 14 de noviembre, que es el día oficial de la pica de leña. En este caso, yo le doy la palabra al señor mayordomo o a los señores mayordomos, porque ellos son los que nos anuncian el lugar donde se va a realizar la pica de leña. En este año tenemos la particularidad de que 14 de noviembre nos cayó sábado. Por esa particularidad, pues no hacemos un conteo regresivo, pero de igual manera quien le corresponde dar el anuncio es al señor mayordomo. Entonces, él nos dirá dónde vamos a realizar la pica de leña, que según el conteo es el sábado 14 de noviembre. En vista de que, como lo expresa nuestro Nacume,
el día 14 de noviembre, Día de la Picaleña, cae sábado, ese día se va a llevar a cabo la pica de leña en la finca de la familia Nema, en el sur de Nicoya, camino a Casitas de Nicoya. Bueno, entonces de esta manera ya tenemos nosotros el anuncio oficial de la pica de leña, porque eso es algo que tenemos que explicar y que tiene que quedar muy claro. Es incorrecto antes de este día nosotros decir qué día va a ser la pica de leña, porque la contadera en sí tiene la función de anunciarle al pueblo el día y el lugar de la pica de leña. Continuamos entonces, recordemos que quedamos en sábado 14, ¿verdad? Entonces proseguimos aquí, domingo 15, lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20, sábado 21, domingo 22, lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26, viernes 27, sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre. Como pasamos al mes de diciembre, lunes 30, martes primero de diciembre, miércoles 2 de diciembre, jueves 3 de diciembre, viernes 4 de diciembre, sábado 5 de diciembre, sábado 5, domingo 6, lunes 7 de diciembre, martes 8, que es el día de la Inmaculada Concepción, por eso tiene que ir en color morado, martes 8, miércoles 9 de diciembre, que este es un día muy importante porque es el día de la atolada, miércoles 9, para efectos del acta, ya estos días hay que tomarlos con día y fecha. Entonces, dijimos martes 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, es el día que entran los empleados a realizar aquí el trabajo. Luego, miércoles 9, día de la atolada. Jueves 10, es el día de la levantada de la ramada. Y luego tenemos el viernes 11 de diciembre, que es el día de las vísperas del celebro, ¿verdad? Sabemos que ese día hay una serie de actividades, la alborada, hay procesiones, se viste la Virgen, pero es muy importante porque es viernes 11 de diciembre, vísperas del celebro. Y luego finalmente el granito de maíz morado que nos queda es el sábado 12 de diciembre, que es el día del gran celebro de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. Entonces, al llegar a este día queda ya el conteo de los días armados, de manera que queda la fecha, pero también queda incluido el día de la semana, que para efectos del acta tiene que quedar allí bien anotado. Entonces, sábado 12 de diciembre, día del gran celebro de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. De esta manera se concluye con lo que es propiamente el rito de la contadera. Luego todos estos granos de maíz, el señor mayordomo, la señora mayordoma van a proceder a entregarle a cada uno de los cofrades un granito como símbolo del compromiso que ellos han adquirido
para venir a servirle a la Virgen en estos días de la festividad. Entonces, ya con esto damos por terminado y luego el señor mayordomo, la señora mayordoma va a proceder a hacer la entrega de estos granitos de maíz, que ya quedan acá pues con un gran simbolismo, con un elemento muy sagrado, ¿verdad? Porque son los días con los que, los granos con los que se contaron los días para el celebro. Destacarles también que otro elemento que hace esto muy sagrado es que generalmente ponemos este fondo que ustedes ven color verde, es un manto de la Virgen, ¿verdad? De otros años que quedan aquí custodiados en la cofradía, y ese pues también es otro elemento, otro matiz que le da un elemento sagrado a estos granitos de maíz. Bueno, así terminamos y entonces muchas gracias. Creo que ahora los señores mayordomos pues nos van a dar unas palabras de despedida para terminar con el ritual o con la celebración de este día. Un agradecimiento en nombre de Nuestra Señorita, la Virgen de Guadalupe, a todos los aquí presentes de la comunidad de Nicoya, y también a nuestro Nacume, que ha realizado la contadera de días en esta fecha, 1 de noviembre. Y decirle a nuestra Madre Santísima, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Y ahora procederemos a entregar un granito de maíz a cada uno de los que van a servir, de los cofrades, empezando por el Nacume, de los que van a servir durante estos días del gran celebro, en los días anteriores y de la pica de leña. Y así le damos a nuestro Nacume un granito de maíz. Priostes, diputados, cofrades, cocineras, todos los que van a trabajar reciben ahora un granito de maíz. Esta es una hermosa tradición que se ha mantenido de boca en boca y con mucho fervor hacia la Virgen de Guadalupe durante muchísimos años, más de 400 años. Queremos entonces de esta forma invitarlos a que se acerquen a la cofradía, a que nos ayuden a mantener y preservar este hermoso legado. No solo es de nuestros ancestros, sino que debe pasar de generación en generación. Y queremos que ustedes conozcan a partir de aquí, a partir de todo esto que se presenta, la gastronomía, el simbolismo de las solemnidades, de las festividades, de la parte cultural y pagana que se mezcla con lo religioso y con la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Esta es una tradición netamente nicoyana que queremos que todos ustedes tengan el alcance de conocerla en sus más íntimos detalles, para que se enamoren de ella y puedan preservarla muchísimos años más. Los invitamos aquí a estas las festividades. Para la Guadalupe nos vemos. Mi compañera y yo representamos a muchas de las cocineras que ahorita nos encuentran. Pero estamos representando a ese montón de mujeres cocineras que venimos a darlo todo por la Virgencita, para que, por la fe que tenemos en ella. Igual, a ser partícipe y seguir la cultura que tenemos acá en Nicoya. Es algo importantísimo la contadera. Yo pienso que cada uno de los nicoyanos y nicoyanas deberían de aprender. Aunque la contadera solo la puede, el rito de la contadera solo lo puede hacer un hombre, en este caso el Nacume, no la Nacuma, deberían de saberlos todos los niños en las escuelas, que se pueda transmitir, que en este momento, si acaso somos 2 o 3 personas que sabemos contarle los días a la Virgen, yo creo que la festividad en sí tiene un título de Patrimonio Inmaterial de Costa Rica, y debemos de aprovechar todos estos títulos para que la gente se dé cuenta la riqueza cultural, gastronómica, religiosa, pagana que envuelve esta festividad. Para mí la festividad de la Señorita es de las festividades más completas que tiene Guanacaste. Envuelve el ser guanacasteco, el ser nicoyano, y para mí es un orgullo
para que esta tradición se pueda preservar, es muy importante que las nuevas generaciones puedan aprender, puedan involucrarse y sobre todo puedan querer y amar estas festividades de la Virgen. Es muy importante que se involucren, que aprendan. Hace un tiempo hicimos en la asociación un taller para que las personas aprendan a realizar la ceremonia del conteo de los días. Esto es muy importante porque es la única manera de poder hacer esa transmisión de una tradición que ha sido heredada de muchos siglos atrás. Es la única manera de poder darle continuidad. Yo les invito a que el que no conoce se involucre, el que no conoce pregunte, se forme para poder de esta manera poder preservar y transmitirle a las nuevas generaciones esto. Hay un gran detalle y la gente conoce mucho de la pica de leña y desconoce el preámbulo de la pica de leña y desconoce a lo que conduce la pica de leña. La pica de leña es como el elemento intermedio, pero hemos creído que es solamente lo más importante y es más bien lo que nos lleva a lo más importante. Entonces yo los invito a que conozcamos de estos tres grandes momentos para poder seguir enorgulleciéndonos de una fiesta tan emblemática para Nicocha.